Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche cambiamos de tercio por completo aquí en el canal, dejamos un lado, a un lado lo que es el cine fantástico, con reseñas hasta hace poco como eran La Plaga de los Zombies de la Hammer o Alien 3 de David Fincher, y nos vamos a meter de lleno en otra clase de cine completamente distinto. La película que vamos a comentar esta noche. Para muchos, eh, para mayoría de los críticos, de los historiadores de cine, es la mejor película de su director. Yo hace aquí ya creo que dos o tres años reseñé una de las grandes películas de Woody Allen del año 1979 que es Manhattan. Para los críticos, historiadores de cine, una de sus mejores películas. Para muchos, la mejor. Pero la que vamos a comentar esta noche es sin duda para la mayoría de los cinéfilos la mejor película de su director. Una película que supuso pues prácticamente un antes y un después en la filmografía del director, ya que hasta entonces las películas que había hecho Woody Allen, como por ejemplo Toma el Dinero y Corre, Bananas, La Última Noche de Boris Gruchenko, habían sido películas en las que Woody Allen no había expresado de un modo tan abierto lo que son sus manías, eh, sus obsesiones y todo aquello que obsesiona al director constantemente y que Woody Allen ha ido plagiando o mejor dicho, ha ido plasmando, mejor dicho, en todas y cada una de sus películas. La película que vamos a comentar esta noche es además considerada por muchos como una de las grandes comedias románticas de la historia del cine, pero yo me atrevería a ir un poco más lejos. Después de las grandes comedias que nos dieron, por ejemplo, directores sin ir más lejos como Howard Hawks con La Fiera de mi niña, eh, con Luna Nueva o como George Cukor con Historias de Filadelfia, que supusieron, se puede decir como la cumbre de lo que se denominó la alta comedia, Woody Allen se puede considerar, pero sin ningún género de dudas, como el gran y auténtico heredero de lo que se denominó la alta comedia. En el Hollywood de los años 40, de los años 50, incluso de los años 60, películas como por ejemplo como Vacaciones en Roma o films eh, eh, como Sabrina, eh, los dos precisamente me acaban de salir dos protagonizadas por la maravillosa Audrey Hepburn, se puede considerar como un gran ejemplo de lo que era la alta comedia, películas con diálogos muy sarcásticos, muy irónicos, cargados de doble sentido. Y se puede decir sin temor a equivocarse que Woody Allen tanto como director como guionista y también por qué no decirlo como protagonista, se puede considerar a día de hoy como el único y e último heredero de lo que se denominó la alta comedia. La película que vamos a comentar esta noche se puede decir que es uno de los grandes exponentes de la alta comedia dentro de lo que es la historia del cine. Esto se puede decir que es una apreciación personal pero seguro que muchos críticos historiadores estarían conmigo a la hora de calificar este film como una auténtica obra maestra prácticamente a la altura de todas las películas que he mencionado anteriormente pertenecientes al Hollywood Clásico. La película que vamos a comentar esta noche, considerada por muchos la mejor de Woody Allen y yo creo que junto con Manhattan es la mejor de toda su filmografía, es nada más y nada menos que Annie Hall del año 1977, dirigida por Woody Allen, también guionizada por él mismo, protagonizada por él y también protagonizada por Diane Keaton, una espléndida Diane Keaton, que demuestra en esta película que es una de las me mejores actrices de todos los tiempos. Y también secundado por una serie de actores, de actrices, que realizaban pequeños cameos, por ejemplo, Tony Roberts, Shilly Duvall, Sig Sigourney Weaver, que... Se puede decir que fue el primer papel o mini papel, que luego lo comentaremos, que apareció prácticamente solo en solo un plano, pero que ahí estuvo, ahí estuvo Sigourney Weaver al lado de Woody Allen, aunque fuera en un plano muy lejano, que ya os digo que luego comentaremos, y por ejemplo, sin ir más lejos, Jeff Goblum. Todos ellos que realizan pequeños, muy pequeños papeles, pero que se puede decir que fue no a lo mejor su rampa de lanzamiento para lo que fue. Que fueron luego posteriormente grandes estrellas de Hollywood, sino que directamente fue, fueron pequeños papeles en los que ellos estaban empezando a finales de los, de los años 60. Annie Hall, ya os digo que se puede considerar como una obra absolutamente primordial dentro de lo que es la filmografía de Woody Allen, porque es la primera película donde expresa claramente sus miedos. Eh, sus inseguridades, sus manías, sus obsesiones de una manera muy clara y muy concisa que a partir de este momento y a partir se puede decir que de esta película ya expresó, eh, por así decirlo, en todas y cada una de sus películas. Es decir, para Woody Allen se puede decir que fue una película muy arriesgada. Porque es que además eh, Annie Hall no es una película o no es una alta comedia, no es una comedia romántica al uso. La mayoría de grandes comedias románticas se puede decir que tienen un final... Vamos a decirlo, acostumbrados a un final, eh, digamos, un final feliz, un happy end. Pero Annie Hall no es una película que tenga un final feliz, tiene un final, no vamos a decir trágico, pero un final un tanto amargo, un final un tanto triste. Pero que se puede decir que renueva por completo lo que es el estatus de la comedia romántica, que a partir de 1977, a partir del estreno de Annie Hall, cambió el status quo de las comedias románticas y podían ser a partir de entonces pues amargas, tristes, alegres, aunque se puede decir sin temor a equivocarse que Annie Hall no es una película triste ni muchísimo menos, todo lo contrario, puede ser triste a lo mejor en lo que es su colofón, pero Annie Hall es una película divertidísima que encumbró a, a Woody Allen y que fue merecedor de cinco nominaciones al Oscar esta película y que ganó cuatro al mejor mejor película, mejor director, Mejor guionista y a la mejor interpretación femenina principal para Diane Keaton. Woody Allen estuvo nominado como mejor actor, pero no lo consiguió, aunque evidentemente tiene dos Oscars como mejor director y como mejor guionista de esta espléndida obra maestra. Woody Allen, yo creo que es un personaje o es una de las grandes estrellas de Hollywood que a estas alturas tanto del canal como de la historia del cine no necesita presentación. Pero Woody Allen, bajo mi punto de vista, que os puedo decir que no es ni de lejos uno de mis directores favoritos, sí que hay que reconocerle que es realmente para la comedia un absoluto y magnífico genio. Es decir, eh, si podemos decir, por ejemplo, que dentro de lo que son los diálogos sarcásticos, irónicos, con dobles sentidos, Billy Wilder o IAL Diamond o todas las colaboraciones que hizo con Billy Wilder con espléndidos guionistas, eh, como Raymond Chandler, yo os digo como I.A.L. Diamond consiguieron guiones absolutamente extraordinarios. Se puede decir sin temor a equivocarse que Woody Allen es el auténtico heredero de lo que es ya no solo la alta comedia, sino también todos esos diálogos tan sumamente ingeniosos que inundan todas y cada una de las películas de su filmografía. Se puede decir que Annie Hall es una de las cumbres de su genio porque todo lo que es la película es un auténtico homenaje a ese estilo de, de comedia a ese estilo de diálogos tan tan afilados a esos dobles sentidos e incluso a diálogos que te, te provocan la carcajada continua sin querer incluso provocarlos, ya que dentro de la interpretación del mismo Woody Allen y también de Diane Keaton, evidentemente ellos están viviendo una historia de amor, a veces feliz, a veces infeliz, pero toda ella la película está plagada de situaciones absolutamente divertidas, que provocan carcajadas continuamente, y que no solo era, como en las altas comedias del Hollywood clásico, eh, digamos secuencias jocosas, sino que aquí Woody Allen le añade un plus a la alta comedia. Y tenemos diálogos que son realmente divertidísimos, absorbentes, y que continuamente nos, es, nos, nos brindan o nos invitan a esbozar eh, continuas sonrisas, porque las situaciones son absolutamente divertidísimas. Woody Allen, además de ser un absoluto genio para lo que es la escritura de maravillosos eh, diálogos, es un director que a día de hoy ya tiene, pues, entre 50 y 60 películas, tiene una filmografía absolutamente deslumbrante y plagada de títulos que son, yo creo, que extraordinarios. Annie Hall eh, y Manhattan pueden ser, eh, digamos, sus obras maestras más reconocidas, pero luego tiene títulos absolutamente absorbentes como Hannah y sus hermanas, como Interiores, como Toma el dinero y corre, como Desmontando a Harry, eh, es decir, películas eh, que yo creo que despliega Woody Allen, las protagonice o no, Toda una serie de, de, de diálogos chispeantes y de situaciones que muchas veces tienden a veces al surrealismo. Annie Hall también es una película que podemos decir eh, que también tiene situaciones bastante surrealistas. Porque ahora cuando hablemos del, de lo que es el argumento os la, os la iré comentando porque son situaciones... Es surrealistas, pero hay que, ver, hay que verlas dentro del contexto de la propia historia. Porque es cuando realmente tienen sentido. Uno de los directores favoritos de Woody Allen, o dos de los directores favoritos de Woody Allen, han sido Federico Fellini e Anne McBerman. Se puede decir que esta película también tiene un eh, homenaje un tanto soterrado. al cine de Fellini. Sobre todo dentro de lo que es una secuencia. en el que Diane Keaton y Woody Allen. Están dentro de lo que es la cola de un cine y tiene detrás a un personaje, a un señor, que continuamente está hablando mal de una película de Federico Fellini. Y a Woody Allen le va poniendo, al personaje que interpreta a Woody Allen, le va poniendo un tanto nervioso. Ahora hablaremos de lo que son la psicología de los personajes porque ya os digo, no tienen absoluto desperdicio. Pero el surrealismo está tratado en Annie Hall. Eh, de un modo, también, al igual que los diálogos, las situaciones, y al igual que las interpretaciones de los dos protagonistas, siempre en plan divertido. Ahora hablaremos de, de todo ello. Diane Keaton, la protagonista femenina de esta película, yo creo que realiza en este film la interpretación de su vida. Hasta 1977, a Diane Keaton, pues la conocimos, eh, pues. por interpretar eh, a lo que era la novia y luego posterior mujer de Michael Corleone, del personaje de Al Pacino en la trilogía del Padrino, sobre todo en El Padrino y en El Padrino segunda parte en 1972 y en 1974 respectivamente. Pero era un papel que estaba bastante opacado por las estrellas masculinas como Al Pacino, como Marlon Brando, como Robert Duvall. Sin embargo, Woody Allen en esta película le da prácticamente el protagonismo absoluto a Diane Keaton. Además que se puede decir, sin temor a equivocarse también, que esta película plantea un homenaje a la relación amorosa que, que Woody Allen y que Diane Keaton tuvieron durante muchos años. Se puede decir que Annie Hall es un homenaje a, a esa relación y también a la admiración que el mismísimo Woody Allen siempre había tenido por Diane Keaton. Siempre había visto en ella una actriz absolutamente deslumbrante y es lo que en esta película realmente yo creo que Diane Keaton demuestra. Yo en aquella lista que hice de las mejores actrices de la historia del cine incluí a Diane Keaton precisamente por la interpretación que tiene en esta película. Aunque Woody Allen siempre dijo que Diane Keaton se interpretó a sí misma en este film, que era la única película en la que Diane Keaton prácticamente no tenía que interpretar un papel, sino que ella interpretaba, se interpretaba a sí misma, ya que eh, el personaje de Annie Hall se puede decir que es como la propia Diane Keaton. Y además es que el, el nombre de la película Annie Hall hace referencia también a la propia Diane Keaton. Porque Annie es el diminutivo de Diane. Y además Hall, su apellido, es el apellido no artístico, sino el auténtico de Diane Keaton. Por lo tanto, se puede decir que el nombre de Annie Hall es el nombre de la propia Diane Keaton prácticamente real. Por eso se puede decir que Annie Hall es un homenaje a la propia actriz. Es decir, es una carta de amor, una carta de admiración que tiene Woody Allen hacia esta actriz, pero sin ir más lejos y sin temor a equivocarse, como yo suelo decir. Realmente, la admiración que Woody Allen sentía por Diane Keaton era absoluta. Y se puede decir que la regaló la película, la regaló la interpretación y le dio carta blanca en el rodaje del film para que ella prácticamente ya no solo se interpretara a sí misma, sino que creara su propio personaje de la nada, desde cero. El resultado fue que a Diane Keaton la dieron un Oscar a la mejor interpretación femenina del año. Si me permitís el inciso, yo siempre, y me, me estáis oyendo hasta ahora, hablar bondades de, de Annie Hall y decir que es una obra maestra, yo siempre tuve una relación de amor-odio con esta película. Hasta que la vi. ¿Por qué? Pues porque antes de verla eh, yo... Eh, la tenía un poco de manía este film por ser la película que le había quitado el Oscar, la mejor película, a la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, después de ver el trabajo de Woody Allen, pude comprender por qué realmente el Oscar se lo había llevado Woody Allen y por qué el Oscar se la había llevado como mejor película Annie Hall. Claro, evidentemente no voy a comparar La Guerra de las Galaxias con Annie Hall ni con Encuentros en la tercera fase, que también tenía múltiples nominaciones ese año, porque son películas muy distintas, pero evidentemente esta es una película de guión, de interpretaciones, de actores, no es una película de aventuras o de efectos especiales, porque desde un punto de vista artístico y técnico son prácticamente polos opuestos. Pero claro... Yo creo que el peso específico que, que tiene la, la comedia, la alta comedia de Woody Allen, es absolutamente demoledor. Y yo creo que Annie Hall se hizo con el Oscar a la mejor eh, película, eh, yo creo que de calle y de un modo absolutamente merecido, visto ahora desde el punto de vista, ya no solo de adultos, sino desde el momento en el que vi el film realmente. Los personajes que interpretan, se puede decir que Woody Allen y Diane Keaton en esta película son también como dos polos opuestos, pero dicen que de los dos polos polos opuestos se atraen, y eso es precisamente lo que Woody Allen refleja en la película. El personaje que interpreta a Woody Allen, Alvin Strange, eh, creo que se llama así, Alvin Strange o algo así, eh, es, digamos que es un comediante, es una persona que bueno, se dedica a realizar pues, una serie de monólogos jocosos, graciosos, tipo el club de la comedia. Pero su manera de, de ser realmente es prácticamente como el mismo Woody Allen. Eh, es un personaje completamente incompatible con lo que es el compromiso que demanda Annie. Es un personaje excesivamente nervioso. Es un personaje que no sabe adaptarse a las situaciones. Como dice Annie Hall, la propia Diane Keaton en la película, es como, como realmente como Nueva York, como Manhattan. Es como una isla, es decir, es como si el personaje de Woody en el personaje de Alvin, estuviese completamente, digamos, aislado de todo el mundo. Muy inmiscuido dentro de lo que es la, la, la vida de Nueva York. Ahora hablaremos de Nueva York en esta película. Pero se puede decir que el personaje de Alvin está, eh, digamos, muy solitario, porque es excesivamente nervioso, neurótico, tiene muchísimas manías, y es más, su actitud ante la, la, ante la vida es completamente pesimista. En un diálogo muy gracioso que tiene con la, propia, con la propia Diane Keaton, le dice, es que el mundo se divide entre los miserables y los desgraciados. Los desgraciados son aquellos eh, que tienen una enfermedad terminal, o, o son aquellos que son los ciegos, o son aquellos que, 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 que realmente se están muriendo, que, que dice, yo no sé cómo pueden vivir con todo eso. Y todos los demás somos, eh, por así decirlo, los miserables. Claro, la visión que tiene Alvin de la vida... Es completamente todo lo contrario a la visión que tiene Annie Hall. Annie Hall, interpretada por Diane Keaton, es un personaje que es todo lo contrario. Es optimista, es muy divertida, es jocosa, es espontánea, es decir, todo lo contrario a lo que es Alvin. Y claro, digamos que esos polos opuestos que hay, entre Alvin y Annie se puede decir que se van complementando durante toda la película. Lo que ocurre es que no acaban de encajar por una serie de elementos o de incompatibilidades que tiene el personaje de Alvin. Es decir, Diane, el personaje de Annie Hall, eh, se puede decir que Annie Hall, perdón, Annie Hall interpretado por Diane Keaton, lo que hace en esta película es tomar las riendas de la relación. Eh, dentro de lo que es la estructura narrativa de la película, eh, el personaje de Annie se puede decir que es la, la que da el primer paso para pedir salin, salir a Alvin. El primer paso a la hora de tener relaciones. Totalmente, eh, digamos, lo que Alvin realmente necesita. Pero, pero Alvin eh, tiene miedo al compromiso constantemente. Es decir, el personaje de Annie lo que le pide a Alvin es constantemente el compromiso. Ella es la que toma las riendas de la relación, ella es la que, digamos, encarrila la relación en todo sentido pero Alvin siempre es la que le va, digamos, un poco amilanando en todos los aspectos. Por lo tanto, se puede decir que, aunque sean polos opuestos, los dos personajes, digamos, se complementan, pero a la larga nunca podrán tener una relación completamente ya no compatible, sino que no podrán tener una relación duradera, porque chocan en muchísimos aspectos. Hay secuencias en la película en la que Alvin lo que hace es, digamos, admitir a regañadientes a Annie dentro de lo que es su casa, que tiene un piso, que no lo tiene excesivamente bien ordenado, tiene un apartamento, pero que ella se va a vivir con Alvin, como diciendo: Yo quiero el compromiso contigo. Pero dentro de esa soledad y esa, de, de esa neurosis que tiene el personaje de Buddy Allen, no admite Buddy, no admite Alvin realmente que una persona invada, digamos que como su espacio personal. Y de ahí surgen las incompatibilidades dentro de lo que es el, el guión y la estructura narrativa de la película. Dentro de lo que es la narrativa, no es Annie Hall eh, una película que tenga una narrativa convencional. Es decir, la película no empieza en el, en el momento en el que ellos, eh, digamos, eh, se empiezan a conocer y no termina en el momento que ellos rompen la relación. Sino que todo esto está, digamos, como desordenado en un gigantesco puzzle. La película empieza realmente. Eh, con la relación entre Alvin y Annie ya empezada, antes de un prólogo que yo creo que es absolutamente magnífico para conocer al personaje de Alvin. Ahora comentaremos. Y a lo largo de la película eh, se puede decir que toda ella, luego al final, dentro de la hora y media, porque la película no dura más de 90 minutos, a partir del minuto 50, del minuto 60, digamos que ya lo que es la narrativa va siendo más convencional en lo que se refiere a que los acontecimientos nos lo narran cronológicamente. Pero dentro de lo que es la primera hora de la película, asistimos, digamos, a un puzzle gigantesco entre piezas en el que son secuencias de lo que es la vida íntima, amorosa, y todos los encuentros y desencuentros que tienen los dos personajes, pero sin establecer un orden. Al principio de la película, ya os digo, ya se conocen, y hasta ya bien entrada la película, no veremos la secuencia en la que los dos... Se ven por primera vez en una especie, bueno, de partido de tenis entre Buddy Allen Tony Roberts, entre Diane Keaton y una amiga de Tony Roberts y cuando ya empiezan a empezar a salir, a conocerse, en unas situaciones también muy jocosas y divertidas que ahora sin duda comentaremos. Es decir, que Woody Allen lo que hace es romper por completo desde un punto de vista artístico lo que es la narrativa convencional de las comedias románticas. Las comedias románticas siempre empiezan con dos personajes, chico conoce a chica, chica conoce a chico. Luego posteriormente la relación va muy bien, casi al final de la película rompen, pero hay algo que les vuelve a unir. Eso es lo que es, digamos, el nudo, el desenlace y la presentación de lo que son las películas, las comedias románticas al uso. Pero esta película es especial narrativamente porque no lo comenta todo cronológicamente, sino que nos va, digamos, como mostrando episodios de la relación entre ellos dos. En ningún momento llega un momento en la película que en ningún momento sabemos realmente en qué punto están en la relación, si es al principio, al final, en medio. Lo que realmente Woody Allen quiere desde el punto de vista narrativo es que nosotros vayamos viendo cómo son de compatibles, de incompatibles, cómo van teniendo sus encuentros, sus desencuentros y cómo va evolucionando esa relación. Sin saber si va a terminar antes, va a terminar después, si se va a arreglar, si no se va a arreglar. Es decir, Buddy Allen lo que nos plantea realmente es un puzzle amoroso y narrativo dentro de la relación de ellos dos. Es decir, no, no obedece la película a una narrativa puramente convencional. Y eso yo creo que es uno de los puntos. Que la hace completamente especial. Woody Allen, dentro de lo que es su ingenioso guión y la manera de, de planificar la película, no es un director Woody Allen técnicamente que haga, haya, haga grandes alardes, es un director que tira mucho de lo que es el plano secuencia, es un director que tira mucho de lo que son las panorámicas, los travelings, pero se puede decir que Woody Allen, o su, la cámara de Woody Allen, eh, digamos que no. ¿Cómo os lo diría? Está continuamente detrás de los personajes. Es decir, los personajes no van condicionados por la cámara, sino que es la cámara la que condiciona realmente a los, a los personajes, sobre todo lo que son los grandes planos. Hay un plano que yo creo que es absolutamente maravilloso dentro de lo que es. Eh, lo que es el devenir de la relación que de ellos dos. y que da una idea también del amor que tiene por, por Manhattan, por Nueva York, de ahí a que dos años después realizara su gran homenaje a Manhattan. Es que Annie y, y Alvin están dentro están en un muelle al lado del puente de Brooklyn en una esquina dándose un beso y el puente de Brooklyn el bote de Brooklyn está al anochecer empezando a estar iluminado en una puesta de sol que yo creo que es absolutamente romántica y es que después de ver esta película lo que nos hacemos realmente a la eh, o lo que la idea que nos podemos hacer del cine de Woody Allen es que Woody Allen es un director eminentemente romántico le gustan mucho las relaciones de pareja, le gustan mucho filtrear con las mujeres, le gustan mucho las relaciones íntimas, evidentemente, pero Woody Allen es un director que, y en Annie Hall yo creo que en su guión lo plasma, le gusta mucho lo que es el romanticismo, el acto de enamorarse poco a poco, incluso yo creo que entiende, también tiende Woody Allen a disfrutar, de. Aquellos actos en los que se va desenamorando de la persona, pero que realmente él no sufre. Hay una secuencia en la que vienen los dos de un viaje, están en, en un avión, sentados, en, en sus respectivos asientos, la cámara está frente a ellos, la cámara, lo que es un plano fijo, y ellos dos digamos que están pensando lo que se van a decir para romper el uno con el otro. Pero en ningún momento Woody Allen hace que estos actores estén realmente tristes. Sino que a lo mejor los, los personajes eh, ven la ruptura de la relación como un paso más dentro de ella, para que luego posteriormente terminen siendo realmente lo que empezaron, siendo amigos, y que ese romance duró prácticamente solo un tiempo. También dentro de lo que es la relación entre Alvin y Annie, también podemos ver o vernos reflejados en muchos aspectos dentro de lo que es las relaciones, dentro de lo que son las relaciones de pareja. Hay un momento en el que se enfadan, digamos que no rompe la relación, pero se enfadan, y bueno, pues parece que Alvin empieza a salir con otras chicas, teniendo una secuencia con Shelly Duvall, muy jovencita, tres años antes del estreno o del rodaje del Resplandor, con Stanley Kubrick, con Jack Nicholson. Y eh, lo que hace Buddy Allen es eh, coger el teléfono, porque le llaman, y la llama Annie, y le dice: Por favor, es que mira, aquí tienes que venir a casa, porque. Hay algo que yo, pues. Eh, hay algo superior a mis fuerzas aquí. Llega buddy a casa, y el, el, el personaje de Alvin llega a casa de Annie y dice: ¿Para qué me dices que hay una, una araña muy grande en el baño? Me la tienes que matar, por favor. Y bueno, Boody Allen, que también tiene, tiene fobia a lo que son los insectos, pues se puede decir que entra en el baño, arma un estropicio muy grande, pero cuando sale, ve a Annie que está prácticamente llorando. Y le dice a Ani, es que no es por el motivo, la araña no era el motivo porque yo quis, quería que vinieras, sino porque realmente te he echo de menos. Eh, todos estos momentos, que son, yo creo que dentro de la película absolutamente mágicos, Woody Allen los filma con una grandísima naturalidad. Parece que las interpretaciones, tanto de Woody Allen como de Ian Keaton estaban hechos realmente para estos personajes. Y además es que estos momentos, incluso con otros, por ejemplo, ellos sentados en un parque, charlando y refiriéndose a una serie de personas que Woody Allen los va poniendo, digamos, unas etiquetas, porque todo hay que decirlo, el cine de Woody Allen es un cine políticamente muy incorrecto. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, en los finales de los 70, durante los 80 y durante los 90, que yo creo que es la mejor época de Woody Allen desde un punto de vista de guionista y de director, Digamos que esos diálogos jocosos, incluso refiriéndose a aspectos hoy en día políticamente eh, incorrectos, los teníamos más que asumidos y directamente no nos chocaban ni muchísimo menos. pero por ejemplo, eh, Woody Allen se refiere cuando están sentados en el parque echándose unas risas entre ellos dos se refiere por ejemplo a una pareja de gays pues en un tono digamos un tanto burlesco. Hoy en día eso sería prácticamente imposible porque sería muy políticamente incorrecto pero en aquella época no lo veíamos así y directamente pues lo veíamos como una situación graciosa en el que yo creo que nadie podía realmente pues verse ni aludido ni verse ofendido ni muchísimo menos estamos hablando de una película que es una comedia y que por lo tanto no pretende ir más lejos ni muchísimo menos ya os digo igual que se refiere pues a un señor vestido con una gabardina y con un sombrero como si fuera un mafioso eh, al estilo de del de Padrino o incluso a un a otro personaje que va como corriendo como por el parque, que, que sin duda se puede ver que es Central Park seguro, y que le dice, parece que es un detective privado y que va detrás de la paloma. Fíjate la insistencia por la que va detrás de la paloma. Eh, o sea que, es que claro, eh, Woody Allen era un director y también guionista que se podía ver, que, que parecía que muchísimos de los diálogos los los improvisaba sobre la marcha, sobre todo en esa secuencia en la que Woody Allen está junto a Diane Keaton, ya os digo, en un, en un están sentados en un banco en el parque, ya os digo, seguramente será Central Park y se van burlando de cada una de las personas parejas que van apareciendo por ahí, de una manera como muy espontánea. Y yo creo que Woody Allen también es un director y guionista que creo que que muchos de esos diálogos le surgen así eh, de una manera espontánea, es decir, Woody Allen es un director que tiene como esa chispa que a la hora de escribir, a la hora de filmar, digamos que está, está como súper, mega inspirado, ¿eh? para que todas esas situaciones le salgan como de la nada. Realmente ahí eso es lo que define el genio de Woody Allen, en lo que se refiere, como escritor, como guionista, y que luego posteriormente se transformó en un absoluto y maravilloso dramaturgo. En ese sentido, yo creo que Woody Allen es uno de los grandes guionistas de lo que es la historia del cine. Se puede decir también de esta película de Annie Hall que es un gigantesco homenaje a tres aspectos. El primero de todo, evidentemente ya os lo he nombrado, es un homenaje a Diane Keaton, con la que tuvo en la vida real uno de los romances más sonados dentro de lo que fue la vida de, del propio Woody Allen. El otro romance sonado que tuvo fue con Mia Farrow. Pero yo creo que eh, la devoción que tenía por Diane Keaton no la tuvo por Mia Farrow, ni muchísimo menos. Y ya os digo, el papel que le brindó en Annie Hall eh, fue ya no solo un homenaje a la propia de Diane Keaton, si fue, sino, que fue solo, sino que fue también un regalo absolutamente magnífico para que ya pudiera interpretar un papel que yo creo que es maravilloso. Además, eh, Woody Allen, en, ese, en esa faceta de darle libertad creativa a Diane Keaton, fue la propia Diane Keaton la que escogió su propio vestuario. La imagen que tiene Diane Keaton en, en al principio de la, de la película, cuando la vemos salir, que se ha cambiado cuando han jugado al tenis, con esa camisa blanca, ese chaleco, esa corbata un poco más grande de lo normal, y ese sombrero, se puede decir que eh, marcó tendencia en 1977 cuando se estrenó la película. Porque eh, se puso de moda que las neoyorquinas, jóvenes y solteras, eh, se puede decir. Que eh, marcó una época en lo que se refiere a ese vestuario. Luego, por lo visto, muchas chicas jóvenes iban vestidas como la propia Diane Keaton en la película. Como dando a entender de que eran chicas jóvenes, eran solteras, eran divertidas. Es decir, proyectando la imagen que también proyectaba la propia Diane Keaton en la película. Es más, eh, a Diane Keaton, incluso cuando ya ha envejecido con los años. La podemos ver en fotografías, aquí la podéis ver en, en Google, si tecleáis, pones en Google Diane Keaton. Muchas fotografías en las que viene también con sombrero, con un chaleco, con una corbata. Es decir, que ese look era el look propio de la propia Diane Keaton. Desde un primer punto, la Metro-Goldwyn-Mayer, la United Artists, ya propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer por aquel entonces, no vio con buenos ojos que Diane Keaton fuera la que, vamos a decirlo, eligiera su propio vestuario. Pero fue el propio Woody Allen el que forzó a los productores de la Metro para que dejaran a la propia Diane Keaton ya no solo libertad creativa a la hora de poder interpretar su papel, sino también una libertad creativa a la hora de escoger su vestuario que forma parte de la puesta en escena del personaje de Annie Hall. Es decir que. Todo va en conjunto. La interpretación de Diane Keaton, su look, su vestuario, su manera de comportarse. Se puede decir que es Diane Keaton al 100%. Annie Hall es Diane Keaton y Diane Keaton es Annie Hall. El otro gran homenaje que hace también eh, Woody Allen en esta película realmente es a Groucho Marx. ¿Por qué? Porque Woody Allen en esta película hace... Se puede decir que hace de él mismo, de Woody Allen, pero también imitando y teniendo muchos de los tics del propio Groucho Marx. Eh, si os acordáis de aquel especial que hice de Historia del cine sobre la comedia sobre Groucho Marx, eh, ya hablaré un poquito más de él cuando comentemos alguna otra película de los hermanos Marx, que solo tengo comentada una noche en la ópera aquí en el canal, pero que ya comentaremos más. Era un actor que a la hora de interpretar siempre sus papeles cómicos, Rufus de Firefly, Otis Dribwood, el Capitán eh, Spaulding, era un personaje primeramente que se caracterizaba por... Los diálogos tenían siempre dobles sentidos, siempre jocosos, políticamente ir, eh, incorrectos, irónicos y además en muchas ocasiones rompía la cuarta pared. Es decir, siempre se dirigía o muchas veces se dirigía directamente al espectador para decirle algo, algún comentario gracioso, rompiendo, ya os digo, esa cuarta pared. Por ejemplo, sin ir más lejos, creo que en una noche en la ópera, mientras están hablando Harpo y Chir, Chico, bueno, hablando, Harpo que no hablaba, pero digamos que estaban comunicándose, vamos a así decirlo, Groucho Marx se dirige al espectador y dice, eh, la verdad es que eh, es fantástico ver reunidos a dos grandes intelectos, refiriéndose a Chico y a Harpo. Todo eso lo hace Groucho Marx rompiendo la cuarta pared. En muchas de las películas de los hermanos Marx podéis ver que Groucho se dirige directamente al espectador. Aquí Woody Allen, se puede decir que en muchísimas secuencias, se dirige al espectador. Es más, la película al principio, el primer plano, se puede decir que es el propio Woody Allen dirigiéndose al espectador. Y diciendo, desde que rompí con Annie Hall, desde que rompí con el personaje de Ian Keaton, con Annie pues la verdad es que empiezo a comerme la cabeza mucho en qué fallé, qué pude fallar, cómo podría recuperarla. Es decir, desde el principio de la película ya no se nos hace una declaración de intenciones de lo que realmente Woody Allen pretende explicar en la película. Nos va a mostrar la relación con el personaje de Diane Keaton, también lo bueno y lo malo, pero que también sabemos cómo va a terminar. Es decir, que Woody Allen al principio de la película hace un spoiler de su propia película, diciendo: La relación con Annie terminó, qué es lo que falló. Es decir, que al final de la película sabemos que van a terminar rompiendo. Por lo tanto, Woody Allen, ya desde el minuto uno, rompe todos los esquemas de lo que es la alta comedia. Rompe los esquemas de lo que es la comedia romántica. Pa la pareja no va a terminar bien. Pero precisamente es una de las gracias que tiene la película saber que va a terminar mal la película o mejor dicho la relación no va a terminar bien. Pero lo que importa es todo lo que va a acontecer entre medias y las relaciones entre los dos personajes. Porque van a llegar bien, mejor dicho porque van a llegar a mal, porque tendrán momentos buenos, momentos malos y también hay multitud de secuencias dentro de la película en la que se ve, digamos, un mismo punto de vista. ¿eh? Pero siempre enfocado desde distintos ángulos. Por ejemplo, los dos terminan yendo a su psiquiatra o al psicoanalista o algo así. Y Woody Allen le pregunta al psiqui, el psiquiatra: ¿cuántas veces hacen el amor a la semana? Y dice Woody Allen, pues casi nunca, unas tres veces. Y dice, el psicoanalista le pregunta a Diane Keaton, a Annie Hall, dice, ¿cuántas veces se acuestan usted? Dice, pues demasiadas veces, tres veces a la semana. Para que os deis cuenta, en ese diálogo que tienen los dos, y además en una pantalla partida. En los dos puntos de vista distintos respecto a un solo acontecimiento. Digamos que para Woody Allen esa es la manera de entender una relación de pareja. Lo resumen esa secuencia. Es decir, un mismo acontecimiento desde diferentes puntos de vista. Por eso los personajes no son totalmente compatibles, porque no tienen un hilo conector. Se complementan pero no son compatibles debido a que opinan muy distinto en muchas cosas. Es más, Tan obsesionado tiene y tan papel de neurótico tiene Alvin, el personaje de Woody Allen, que lo que dice cuando hayan, cuando han roto, la relación le dice de Anne. Le dice Annie Hall a, a Woody Allen, a Alvin. Le dice, es que todos los libros que me has comprado tienen el título o la palabra muerte en su título. Claro, Annie es una, peli es una persona que le gusta mucho la vida. Es divertida, le gusta improvisar. Hay una secuencia en la que también... Eh, están dentro de dentro de un bar dentro de un pub están tomando unas copas y aparece eh, aparece pues creo que es Paul Simon el, el lo que es el, el el cantante haciendo un pequeño papel un pequeño cameo uno de los múltiples que tiene la película y dice, oye, por qué nos venís los dos me ha gustado cómo ha cantado porque Annie pues canta en un, en una especie como de karaoke de Oye, me ha gustado, ¿por qué no venís a una fiesta que estamos preparando? Y Annie dice, ay, bueno, pues sí que me gustaría, pero Alvin le dice, oye, acuérdate que de eso que teníamos pendiente. Y dice, ah, eh, de eso que teníamos pendiente. Le dice, Ani, ah, ah, sí, como diciendo Alvin, oye, yo no quiero ir con estos tíos. Invétate cualquier excusa y ya está. Pero precisamente por eso rompen la relación. Porque Alvin lo programa todo. Es más esquemático, más encerrado más hermético. Sin embargo, Ani es todo lo contrario, es más abierta, más espontánea, más a la aventura. Y por eso, claro, terminan rompiendo porque no terminan de encajar en ese asunto. Hay una secuencia también, otra, graciosísima, es que la película está llena de secuencias maravillosas en la que se ve esa incompatibilidad que tiene el personaje de Alvin respecto del ambiente donde está. Por eso os he dicho al principio del vídeo que una de las características del personaje de Alvin que interpreta Woody Allen, digamos, es la incapacidad, digamos, para adaptarse a cualquier situación. Y es en una cena en la que Annie le presenta a Alvin a su familia, a su padre, a su madre, a su hermano. La madre es Colin Dewhurst, esta actriz que hizo el papel de Marilla Cuthbert eh, junto a Megan Follows, en la actriz, el en, perdón, en la serie Ana de las tejas verdes. Y el hermano de Annie es Christopher Walken, un Christopher Walken antes, precisamente, del cazador, de ganar el Oscar por el cazador. Y hay una situación absolutamente jocosa que yo creo que ha, ha pasado las, a la historia del cine en el que un Christopher Walken sentado en su cama mira fijamente con una luz mortecina, le mira a Alvin y le dice, pudo ¿Puedo hablar contigo de algo que me preocupa? Dice sí, claro. Dice es que hay veces que sueño, que pienso, que voy por la, carre por la carretera, con mi coche, y veo al fondo otro coche que viene enfrente, y me dan ganas de girar el volante y chocar frontalmente con el coche que tengo delante. Todo esto de una manera muy solemne y muy seria. Y claro, Alvin se le queda mirando y dice, "Bueno, tengo que irme, ¿sabes? Me llaman en el planeta Tierra", como diciendo, "Esto es una familia de locos en la que yo no encajo." Pero claro, eh, la secuencia Buddy Allen como guionista la potencia cuando dice la madre de Annie, dice, "Bueno, que si queréis iros, puede, puede conducir tu hermano." Y claro, Buddy, pues el personaje de Alvin se le ponen los ojos que se van a saltar de las órbitas. Y claro, va en un coche en el que va conduciendo Christopher Walken, el hermano de Annie, y la cámara va girando hacia ver a Woody Allen, a Alvin, que va con una cara de circunstancias como diciendo: Como se le ocurra cruzar el, el, el carril hacia el otro, nos estrellamos con el primero que venga de frente. Por lo tanto, que no venga ninguno de frente, por favor. Claro, todas son, son las situaciones que provocan que el espectador eh, se acostumbre a lo que es el divertimento de la película y espere cualquier cosa del personaje, del personaje de, de Alvin. Pero la película no solo tiene momentos irrepetibles en lo que se refiere, como se ha mostrado mucho, a lo que se refiere a la comedia, lo que se refiere también un poquito al drama, sino que también lo que es el romanticismo. Se puede decir que Woody Allen no solo maneja en esta película, de un modo magistral, lo que es, eh, eh, lo que es, eh, cómo os lo diría yo, lo que es la comedia, maneja de un modo magistral también lo que es el, el, el drama situaciones por ejemplo en la que Alvin y en la que Annie pues discuten aunque no de una manera de, de manera fuerte ni muchísimo menos pero que digamos que Annie deja claro que hay una cierta incompatibilidad de caracteres también por ejemplo eh, se puede decir que hay otro grandísimo homenaje en la película en lo, a lo que se refiere a la ciudad de Nueva York a Manhattan y aquí eh, tengo que empezar a hablar vamos no hablar a mencionar la película de Manhattan del 79 Dos años después que la realizaría Woody Allen. Porque se puede decir que Annie Hall es, o parte, el germen para la creación de Manhattan. Gordon Willis, el director de fotografía de, de Annie Hall, le propuso una serie de ideas durante el rodaje a, a Woody Allen para poder realizar la película de, de Manhattan, para que él la escribiera, dirigiera y protagonizara como dos años después eh, se vio. En el que le dijo Gordon Willis: Oye, ya que muestras la ciudad de Manhattan como telón de fondo y que Manhattan, Nueva York, es realmente como el gran testigo de la historia de amor entre los personajes, ¿por qué no haces también, al igual que has hecho con Annie Hall al principio de la presentación, tú hablando sobre lo que es la relación, sobre recuperar a Annie, ¿por qué lo que no haces son proponer o poner una serie de imágenes de Manhattan, tú también hablando, pero sobre la ciudad, sobre tu amor hacia la, a la ciudad? Y claro, Buddy Allen se quedó con la copla y salió de ahí el germen para Manhattan. Manhattan, que es esa maravillosísima película también extraordinaria como Annie Hall, en la que Buddy Allen homenajea su su ciudad maravillosa desde todos los puntos de vista. Es una película en donde los personajes, podéis verla, la tenéis aquí comentada en el canal desde hace ya bastante tiempo. Los personajes van recorriendo Manhattan, museos. Eh, digamos exposiciones restaurantes cafeterías viendo lo que es la vida neoyorquina, tanto diurna como nocturna aquí en annie hall se puede decir que Woody allen el homenaje que hace nueva york no es tan explícito pero Woody allen también lo que hace es filmar lo que es eh, nueva york a lo que son sus gentes sus vehículos sus calles sus parques eh, sus restaurantes sus cafeterías siempre en todo momento y que su manera de filmar, por así decirlo yo lo diría, en su planificación, no puede sacarle más jugo a Manhattan. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Tony Roberts y Woody Allen están caminando desde prácticamente desde el fondo del plano y nosotros vemos el devenir de la gente eh, que, que hay por las aceras, los coches, los edificios y poco a poco los personajes van acercándose a la cámara. Nosotros en todo momento oí, oímos el diálogo entre ellos dos. Pero mientras nos estamos recreando en lo que es ese trozo de calle única, exclusivamente de Manhattan, de Nueva York. Es decir, que Buddy Allen le saca el jugo a lo que son los exteriores. Se puede decir que Annie Hall entonces es una película de interiores o de exteriores. Depende de cómo lo cojamos. Por ejemplo, se podría decir que es una película de exteriores porque también Nueva York, la ciudad de Nueva York, Manhattan, Central Park, su, su ciudad, sus calles. Tienen un protagonismo porque son testigos todo esto, todos estos son testigos de lo que es la historia de amor entre los personajes. Pero también es una película de interiores, de interiores, de apartamentos, de chalets, de, de pisos, eh, de, de cafeterías, de restaurantes, también parcialmente al igual que Manhattan. Pero también es una película de interior psicológico. Siempre lo que nos está mostrando Woody Allen es la psicología de los personajes en todo momento. Se puede decir que, eh, desde un punto de vista técnico, Buddy Allen no es un director que haga grandes alardes a lo que es, eh, como os diría yo, a lo que es el colorido, lo que es la planificación. Es un director, Buddy Allen, que siempre ha tenido una especial predilección por Ingmar por Berman, un director muy dado al teatro. Entonces, no es que las películas de Buddy Allen sean, digamos, eh, en algún aspecto. Eh, o visualmente teatrales, ni muchísimo menos, son muy dinámicas, la cámara se está moviendo constantemente, hay muchísimos sitios, muchos lugares donde filmar, pero también cuando Woody Allen filma en interiores se puede decir que la cámara se mueve muchísimo menos y que podría ser perfectamente el germen de una obra de teatro que tuviese además el mismo, el mismo título. Se puede decir que Annie Hall podría haberse filmado perfectamente, o mejor dicho, podría haber tenido como una representación teatral. Posiblemente. Pero también, evidentemente, nos perdemos lo que es el factor exteriores de todo lo que es la ciudad de Manhattan. La banda sonora de Annie Hall es, eh, digamos, otro canto a lo que es el, el cine de, de Woody Allen. A lo que es el jazz, las composiciones románticas. Pero sobre todo, yo creo que la banda sonora acompaña, como tiene que ser, y esto parece de perogrullo, pero yo creo que no todos los directores lo han asimilado, acompaña los momentos jocosos y los momentos dramáticos siempre de una manera muy elegante. Es decir, siempre como con pinceladas de una música muy suave que va entrando en la secuencia como poco a poco y prácticamente sin darnos cuenta. Prácticamente se puede decir que, que Annie Hall... Eh, cuando terminamos de ver la película, no nos hemos percatado de la banda sonora. Pero como director, Woody Allen hace que todo sea como un todo indisoluble, como suelo yo decir aquí en el canal. Como un paquete que viene todo junto. Y que la banda sonora es como la guinda, la guinda del pastel. Desde un punto de vista de fotografía, Gordon Willis, que es uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine, creo que es el director de fotografía del padrino. No me acuerdo ahora exactamente, pero creo que sí. Lo que hace es filmar con Woody Allen. No dotar, digamos, a la película de un estilismo visual recargado, ni con un, un, con un color saturado, sino que todos son como colores suaves, eh, como ambientes llenos de luz. Es decir, es una. Woody Allen tiene, digamos, una manera de filmar o de expresar visualmente sus películas de un modo realista. En ningún momento hace un gran alarde, porque no lo necesita. Es un director de argumento y de interpretaciones, pero no de alardes técnicos, ni muchísimo menos. Y finalmente, otro gran homenaje que hace Buddy Allen en esta película, sin duda, es al surrealismo. Pero no es un surrealismo el de Annie Hall, ni muchísimo menos es un surrealismo como podía tener Fellini o como Luis Buñuel, que además fue Woody Allen, precisamente, quien contactó con Buñuel para que hiciese un pequeño cameo en su película. Y también creo que fue también con Fellini quien se lo propuso, aunque lo hará, no ahora no me acuerdo, pero de Buñuel sí que contactó con él. Y Buñuel se negó. Y lo que hizo Woody Allen pues decir, bueno, pues a ver cómo me las apaño también, pero también quiso expresar, digamos, como un surrealismo un tanto también divertido, jocoso, no con dobles sentidos tan rebuscados como lo que hacía el director español. Por ejemplo, hay una secuencia en la que están a punto de tener una relación íntima los dos personajes, Alvin y Annie, están a punto de hacer el amor, y eh, Annie, pues está un poco como. digamos, como con la cabeza en otro sitio, como pensando en otras cosas, como diciéndole a Alvin. Bueno, tú empieza que yo ya me adaptaré a todo lo que, lo que tenga que venir. Y hay un momento en el que parece que un espíritu sale de, del personaje de Annie Hall, que es la propia, la propia Annie, se sienta, evidentemente hecho con transparencia, se nota. Eh, se sienta, mejor dicho, en una. en una silla que hay al lado, donde están ellos en la cama. Como si su mente se desdoblara o que como si estuviese ausente. Es decir, esa imagen fantasmagórica, transparente de la propia Diane Keaton, que se sienta en la silla y ve cómo hacen el amor ella y el propio Woody Allen, es como si representara la mente de Annie Holt, el personaje de Keaton, que lo que hace es, digamos, abstraerse de lo que es la, la, la secuencia amorosa, lo que es el acto amoroso en ese momento, porque está pensando en otra cosa. Y luego también un momento en el que. Cuando Annie le propone a Alvin subir a su apartamento, empiezan a charlar tranquilamente dentro de lo que es, eh, digamos, la terraza del, del apartamento de Annie y empiezan a continuar a seguir una conversación que llega un momento y el espectador se da cuenta, yo al menos me he dado cuenta de las veces que la he visto, que empiezan a decir cosas que tampoco tienen sentido sino como para rellenar, digamos, eh, por así decirlo, el silencio que puede haber entre ellos dos, porque se están conociendo. Y aparecen subtitulados lo que realmente piensa cada uno cuando están diciendo cosas que digamos que no tienen sentido o que no tienen fundamento. Como diciendo, estoy hablando, estoy diciendo una cosa, pero estoy pensando. No sé qué decir y creo que esto le va a parecer un poco tonto. Estoy diciendo absurdeces y tonterías y esta conversación se va a acabar enseguida. Eso es lo que realmente piensan los personajes, pero no lo que están diciendo en ese momento, sino solo lo que piensan. Fijaos, digamos que... Ahí eh, se nota digamos, las innovaciones que tiene Buddy Allen respecto a muchos temas eh, que son eh, dentro de las relaciones de pareja. Eh, yo creo que Vox Populi, es decir, a todos nos ha pasado que hemos conocido a una persona, y porque no estemos en silencio con ella, empezamos a hablar de algo pues, que es completamente trascendente y que a lo mejor tiene poco interés en ese momento. Y que en ese momento también, al cuando estamos sacando ese tema de conversación completamente banal, estamos pensando, es que no sé qué decir, a ver qué la digo, a ver qué le digo, esto, lo otro. Pues eso es, eso es lo que hace eh, en la película Woody Allen plasmarlo en esa secuencia de un modo absolutamente brillante. O sea, que es, un, eh, es Annie Hall también una película con pinceladas de surrealismo, eh, con pinceladas de surrealismo, pero lo que realmente consigue Woody Allen todo ello es innovar desde un punto de vista narrativo, innovar, digamos, en la construcción de los personajes. El arco dramático que tienen tanto Alvin como Annie en la película tiene una evolución que yo calificaría de realista, pero también maravillosa. Ya os he dicho antes que Annie Hall no es la típica comedia romántica al uso, en el que los chico conoce a un chico, una chica conoce a un chico, el chico conoce a la chica, se van enamorando sino que como los dos, los, los dos personajes ya se supone que no son adolescentes, no son chavales, eh, sino que ya digamos que ya son cuarentones, es decir, que ya tienen una, una determinada edad, se puede decir que ellos ya tienen una mochila, un bagaje en la espalda, ya digamos tienen experiencia de la vida. Pero de toda relación, de toda sí, relación amorosa o, o relaciones entre personajes, digamos que siempre se aprende algo. Entonces, el, el, digamos que la gráfica, por así llamarlo, de lo que es la relación del personaje o la percepción que tiene Alvin de la relación que tiene con Annie, digamos que es como una montaña rusa. ¿Por qué? Porque pasa por periodos en los que está muy feliz con Annie, pero a su vez también pasa por periodos en los que tiende un poco a rechazarla, no quiere comprometerse, no quiere inmiscuirse. Pero la necesita terriblemente. Es lo que tienen, digamos, las relaciones hombre-mujer o las relaciones sentimentales en general, ¿no? Es decir, vivimos dentro de, de, de una relación sentimental algo que, que nos atrae, que nos gusta, que nos enamora, pero también sentimos un poquito de rechazo y que tenemos que ir adaptándonos a lo que no nos gusta. Evidentemente, todo eso es un proceso de maduración dentro de la relación. Pero fijaos que Woody Allen va a contracorriente a todo ello en la película, y lo que hace es no adaptarse, de ahí el rechazo de Annie. Sin embargo, Annie es un personaje que se adapta muchísimo mejor. Si la gráfica emocional de, de Alvin, de Woody Allen, es una montaña rusa, la de Annie, la del personaje de Diane Keaton, es más una línea. Porque ella siempre es divertida, es jocosa, se adapta. Y siempre le va, va, va tirando de... ella es la que va tirando de la relación con Alvin constantemente para que él se adapte. Y cuando Alvin, digamos que no quiere comprometerse no quiere dar el paso al compromiso, es lo, lo que tira para atrás a Annie. Y todo eso se va proyectando hasta el final de la película, en el que Annie ya se va desenamorando porque sabe que no va a llegar a nada con Alvin. Los dos se necesitan... Los dos se quieren, pero saben que algo serio va a ser imposible debido a la neurosis que tiene precisamente los nervios, la neurosis neurótico que es el personaje de Alvin. Yo creo que Woody Allen eh, quiso reflejar, ya os digo, la relación que tuvo con Diane Keaton en la película, porque son ellos mismos directamente. ¿Y por qué no cuajó la relación con Diane Keaton? Porque Woody Allen yo creo que también no solo como personaje, sino como persona en la vida real le ha costado mucho que las personas entren en su mundo y él en el, en el mundo de los demás. De ahí, tantos, tantos líos amorosos que ha tenido Woody Allen, que precisamente yo creo que por eso ha pasado, digamos, a ser un director completamente defenestrado, y ser incluso él mismo políticamente incorrecto. Pero yo creo que en el, que en el guión de Annie Hall. lo que hace Woody Allen es expresar todo el talento, eh, toda la espontaneidad que tiene a la hora de escribir sobre todo esos chistes tan, tan impresionantes y sobre todo ese maravilloso homenaje que hace a la ciudad de Manhattan, a Diane Keaton, a Groucho Marx, al surrealismo. Hay algunas secuencias, muy pocas, que tengo que también terminar de comentar, no os quiero desglosar toda la película, pero hay una secuencia que tiene incluso la incorporación de dibujos animados. En, alguna, en un momento en el que él discute con, con, con Annie, él dice, Alvin Woody Allen dice: Si es que yo no fui un niño que fuera completamente normal. Yo cuando fui a ver Blancanieves, todos se enamoraban de Blancanieves, pero yo me terminé enamorando de la reina malvada. Y hay un sketch en la que sale, pues, un dibujo animado que es Woody Allen, y sale, pues, un personaje que es prácticamente como la reina malvada de, de, de Blancanieves. Y Woody Allen, claro, con un diálogo completamente. Políticamente incorrecto, le dice, ¿Sabes, Reina Malvada, por qué estás así? ¿Y por qué tienes tan mala uva y tan mal carácter? Porque yo creo que estás con el periodo, estás con la regla. Claro, todo eso, todo eso, eh, todos esos monólogos, esos diálogos que tiene Woody Allen, digamos, salen de una manera tan espontánea que son lo que provoca la carcajada del espectador. Y una secuencia que no puedo dejar, evidentemente, de, de, de comentar. Que es casi al principio de la película la presentación que tiene Alvin que aparece el de niño junto a otros compañeros de clase y los compañeros de clase van diciendo a la cámara realmente rompiendo también la cuarta pared como el propio Woody Allen lo que van a ser de mayores sale un niño diciendo yo voy a ser cocainómeno yo voy a ser presidente no sé qué yo era adicto a la yo era adicto a la morfina o a la cocaína y era soy adicto a la metadona pero eso dicho en, en palabras de niños por eso la película hoy en día pues, tiene unos ribetes de lo políticamente incorrecto. Pero hay que reconocer la valentía de Woody Allen a la hora de poder incorporar todo eso en, en una película. Evidentemente, todo esto sin mencionar, sobre todo, aquellos episodios en los que Diane, eh, en los que, perdón, en los que Annie y, y Alvin eh, son testigos de acontecimientos de su propia historia por eso cuando le dice le dice Annie a Buddy a Alvin le dice bueno es que tú no has sido evidentemente primer pero, amor he tenido otros amores y aparece pues en una secuencia también en la pantalla también bueno no partida, sino en una misma habitación eh, aparece Annie con un, un con un supuesto actor diciéndole cosas como muy muy enrevesadas muy existenciales y le dice Buddy a le dice Alvin a Annie dice cómo pudiste salir con tal mamarracho que te estaba contando y comiéndote la cabeza por todo eso al igual que Annie y Alvin incluso el personaje que interpreta Tony Roberts son eh, testigos eh, de una secuencia dentro de lo que es la casa del Woody Allen del personaje de Alvin cuando era niño es decir ese surrealismo que a la vez digamos nos es tan familiar y ya no solo tan familiar es un surrealismo que podemos eh, podemos eh, adivinar el significado de una manera digamos eh, sin, sin dobles sentidos, ni que esté todo rebuscado, como, como lo hacía Buñuel o como lo hacía Fellini, sino que es un surrealismo más de andar por casa. Pero evidentemente, lo que no quiere Woody Allen en su película es que el, el, el espectador se pierda. y que esa, esas gotas de surrealismo que tiene rompan con todo lo que es el esquema divertido de la película. y que el espectador se pierda. Todo lo contrario. Lo que Woody Allen pretende con esta película, con Annie Hall, es que el espectador se divierta riéndose de sus propias miserias, riéndose de, la, de las dificultades de las relaciones entre un hombre y una mujer o de las relaciones en general eh, de las personas con otras personas. Annie Hall, para mí, es la película definitiva de las relaciones de pareja cuando los caracteres son completamente incompatibles. Se querrán, se amarán, eh, se desearán, pero nunca podrán llegar a algo serio. Porque siempre hay algo en alguno de los miembros de la pareja que impide el compromiso y eso evidentemente el devenir de una relación. El final es el compromiso, pero si no lo hay todo eso se vendrá abajo como un castillo de naipes. Y es precisamente el personaje de Alvin el que provoca todo eso, el que dice al principio de la película: bueno, ¿qué es lo que falló en la relación? ¿Dónde metí la pata? Y siempre ando con la cabeza ahí comiéndome a ver qué pudo fallar y todo eso conecta con el final de la película en la que hay una pequeña obra que escribe precisamente el personaje de Alvin en donde se plasma la ruptura entre Annie y Alvin pero con un final feliz el final feliz que a él le hubiera gustado tener dentro de lo que es la historia y ese monólogo final que yo creo que es pues yo creo que es uno de los más brillantes o uno de los más absolutamente brillantes que ha escrito Woody Allen a lo largo de su carrera artística, en la que dice... Eh, voy a un psiquiatra y le digo, doctor, mi hermano está absolutamente como una cabra, cree que es una gallina. <laughs> y, le dice, y le dice el doctor, el psicoanalista o psiquiatra al personaje de Alvin o a otro personaje, le dice, bueno, ¿y por qué no se deshace de él? ¿O por qué no le pone esto? Dice... Porque necesito los huevos. Quiere decir que nos podemos llevar mal con nuestra pareja, con un amigo, con quien sea. Pero el ser humano, lo que realmente quiere plasmar Woody en la película, es que necesita las relaciones con los demás. El hombre es una persona que para vivir necesita relacionarse, para bien o para mal, pero lo necesita constantemente y mucho más exactamente en lo que se refiere a las relaciones con el sexo opuesto o con el sexo realmente que le atraiga. En este caso, Alvin con Annie. Y aunque esa relación haya terminado, realmente siempre el personaje de Alvin tendrá, por así decirlo, una lectura que sacar, y sobre todo dentro de su arco dramático, tendrá, eh, digamos, una moraleja que tendrá que, que, digamos, que discernir realmente, porque de todas las relaciones, realmente de todas se aprende. Realmente Annie Hall es una película completísima, es una película con un guión absolutamente excepcional que se llevó el Oscar al mejor guión del año 77. Es una película que, ya os digo, no solo refleja la relación entre dos, dos personajes completamente incompatibles, sino que nos refleja lo que es el devenir de las relaciones de las personas con las personas y sobre todo cómo el presente, el pasado, nos va afectando en esas relaciones, pero todo ello eh, plasmado eh, con unos diálogos divertidísimos, con lo que es la ruptura de la cuarta pared por parte del personaje de Alvin, con esas dotes de surrealismo, con ese homenaje eh, tan sumamente claro a Nueva York y a Manhattan, que sería el germen para la película del 79 también absolutamente extraordinaria. Y sobre todo es una carta de amor de Woody Allen hacia, yo creo, que seguramente la mujer que le marcó su vida, que fue Diane Keaton, que se puede decir, sin temor a equivocarse, que le regaló eh, Woody Allen el Oscar a la mejor actriz, interpretándose a sí misma, que impuso prácticamente un canon de belleza, de moda, y que permitió además, y como apunte final lo quiero indicar, permitió que además las mujeres dentro de Manhattan, las mujeres jóvenes, se vistieran de una manera distinta, pero que también hablaran de otros temas, como son, por ejemplo, la enfermedad, la sexualidad, las relaciones de pareja, de un modo muy abierto, gracias precisamente a esta película. Hasta entonces las comedias románticas habían sido chica conoce a chico, chico conoce a chica, y hay un final feliz. Pero con Annie Hall se puede decir que todo cambia. Todo cambia de una manera mucho más compleja. Y cambia para darnos un producto muy divertido, aunque tenga un final amargo y triste, no trágico, pero que de todo ello siempre los personajes harán que crezcan de manera exponencial dentro de lo que es el devenir de sus vidas. Annie Hall es la obra maestra de Woody Allen, con dos interpretaciones absolutamente maravillosas, con un guión modélico, una de las grandes comedias románticas y uno de los grandes exponentes de la alta comedia. Para mí, junto con Manhattan, Annie Hall es la mejor película del genio neoyorquino y sin duda alguna, sin duda alguna, una película yo creo que hoy en día no demasiado, recordada, no demasiado recordada, pero una película que yo creo que se necesita reivindicar con urgencia, porque es una maravilla desde el primer minuto hasta el último fotograma del mismo, cargado de surrealismo, cargado de complejidades, pero sobre todo de dos personajes, Alvin y Annie, que yo creo que son totalmente inolvidables y de los mejores que se ha dado en la historia del cine. Con esta película, Buddy Allen se puede decir que eh, se proclama como el heredero de los grandes directores de las grandes comedias como Billy Wilder o como grandes intérpretes de lo cómico como el mismo Groucho Marx. Es más, como apunte final diré que Groucho Marx, prácticamente años antes de su muerte, Consideró a Woody Allen como su auténtico sucesor. Y ahí lo dejo todo. Annie Hall es una obra maestra, una película de 10, una película, sí, esta sí, cinco estrellas. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un pulgar hacia arriba, un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.